Fernando Linares conversando con Jacqueline Pingarrón. Hola, ¿qué tal? Nuevamente estoy hablando desde el pasado, puesto que estamos grabando este vídeo por la mañana y lo vais a ver por la noche. Lo estamos grabando a las 12 y 21 de la mañana y lo vais a ver pues a las 8 y media de la tarde, con lo cual este es un salto en el tiempo y es uno de los saltos que me encantan porque este canal lo que permite es que justamente tengamos esa gran posibilidad de ganarle al tiempo, de ganarle al espacio y de poder compartir y sobre todo creo que tener la sensación de estar siendo parte de algo especial. Y ese algo especial es el conocimiento, es el aprendizaje, pero es la emoción también, es el deslumbramiento, es la magia. Y es quizás la posibilidad también de acceder a otros mundos que, pues estando en este, nos dan la posibilidad de justamente, estando en esos mundos, en este, llegar a otros mundos que van mucho más allá, donde está lo sutil, donde está lo sugerente que se hace evidente. Y para eso estoy muy contento de tener en esta ocasión a una muy querida amiga que estoy seguro que nos va a aportar muchas cosas. Esta querida amiga es Jacqueline Pingarrón, que Jacqueline, te agradezco mucho, Jackie, que estés aquí. Me permito llamarte Jackie, aunque Jacqueline me es extraño llamarte, pero me encanta poder hablar contigo y estar aquí juntos. Me encanta. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por invitarme. Gracias por cambiarme el día. Y bueno, yo intentaré conectarme el jueves en este espacio, en este salto que vamos a hacer en el espacio-tiempo para contestar a todas las preguntas. Así que estoy aquí y estoy allí en el mismo tiempo, ¿no? En el mismo tiempo y en el mismo espacio. Pues mira, me encanta porque además contigo siempre tenemos conversaciones que son muy peculiares y conversaciones que abarcan desde lo más sutil hasta lo más gracioso, desde el rememorar épocas muy pretéritas hasta rememorar cosas que no han ocurrido. Y eso es fantástico porque eso es como volver a esa especie de reloj en el cual el tiempo no va ni así ni así. Va en unas franjas muy curiosas, que es un tic-tac. Como el otro día hablaba con Miguel Ángel Bertierra, ¿no? Con mi querido Miguel Ángel, que es una especie como de Alicia en el País de las Maravillas, en el cual la imaginación hace posible que los planos se junten, pero que sobre todo generen algo real que es interacción, movimiento. Y a mí me encantaría presentarte a quien no te conozca y que quiero que te conozcan porque, claro, haces cosas que para mí lindan con la magia. Eres licenciada en ciencias geológicas dentro de la especialidad de geofísica y geología medioambiental, pero también eres profesora de física y matemáticas. Pero también eres una gran amante del arte. Pero además de todo eso, llevas la plataforma artesanal Jack de Rimmel. Me gusta decir plataforma artesanal porque no es solamente, aunque tiene que ver con ese arte ancestral que es la aguja y el hilo, que ya hablaremos un poco, es mucho más. Y además, estás muy metida en la plataforma Sui Generis, que es justamente una plataforma de impulso cultural en cuanto a abrir conocimiento de épocas pretéritas, pero adaptándola a lo que es no solamente lo cultural, sino también lo científico. Y me encanta todo eso porque, claro, además de todo eso, pues te encanta la música, te encanta el cine, te encanta la literatura, tienes todo ese espectro, digamos, algo renacentista. ¿Cómo gestionas un poco todo el hecho de unir, por ejemplo, pues la geofísica, la geología, la aguja, el hilo, la inspiración, el arte, ¿cómo lo gestionas todo esto? Pues para mí es algo súper natural. O sea, no, siempre he sido muy multidisciplinar, ¿no? O sea, a ver, yo vengo de una familia en la que todos, mi bisabuela, mi abuela, mis tías, todas son modistas. Entonces yo no pude decir no
a que me metieran en corte y confección desde que era pequeña, ¿no? Y de hecho, no recuerdo un momento en mi vida en el que no hubiera tenido una aguja en la mano. Entonces, casi era como mi forma de expresión, ¿no? Cuando empecé a tener un poco de voz y voto en mi familia, yo pedí que me metieran en informática, porque claro, era lo que se daba, que una ya tiene una edad y yo quería aprender MS-DOS. Súper obsoleto, ¿no? Pero nada, me metieron a corte y confección y no logré salirme hasta que no empecé la carrera y dije, a ver, yo esto no lo puedo compaginar. Y después volví, quería hacer una firma de corsetería histórica y bueno, y volví a coger la aguja hace ya 13 años y seguimos en ello. Por las mañanas estoy en el taller con mi marca de ropa, ¿no? Y por las tardes me dedico a divulgar la ciencia y hacer que mis alumnos compartan esta pasión que es las matemáticas y la física para mí. Y luego, cuando me queda tiempo libre, pues me dedico a difundir a través de Sui Generis Madrid la ciencia, la literatura y la moda histórica. Y bueno, soy coordinadora de ciencia y de moda en Sui Generis Madrid desde hace, pues yo creo que más de 11 años, 11 o 12 años. Y bueno, y este año hemos empezado una nueva aventura que es SGM Rutas y que he compartido contigo y que bueno, volveré a compartir contigo en nada. Claro. Yo creo que es bonito el hecho de poder tener esa posibilidad de hacer todas estas cosas, pero además yo creo que también es bonito el hecho de verte a ti misma en distintos planos, ¿no? Porque, claro, me encanta ese salto en el tiempo en el cual por la mañana estás haciendo una cosa y por la tarde haces otra, ¿no? Pero es que en el fondo eres tú quien está uniendo esos hilos, nunca mejor dicho, ¿no? De tu propia curiosidad. Y yo quiero saltar un poquito ese pasado porque me interesa lo que has dicho, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes tú de esa infancia en la cual quizás tú veías a las personas en tu familia pues con esa aguja? ¿No te daba curiosidad pensar qué estarán pensando cuando están con la aguja o cosas así? Todas las tardes mi tía vivía en el cuarto, mi madre vive en el bajo, entonces todas las tardes nos íbamos con mi tía, que era la que cosía, ¿no? Y bueno, cosía maravillosamente bien, yo quiero acercarme un poquito a lo bien que cosía mi tía Estrella. Y nada, y ahí nos entretenían, o sea, estaba mi madre, la ayudaba, y ahí estaba yo, pues me ponían una aguja y cosía, hacía cosas. Y bueno, siempre ha sido como las veía hablar, ¿no? Las veía compartir, contar sus cosas. Y para mí coser o bordar siempre ha sido como una forma de meditar, ¿no? La cuestión, ¿no? De casi como hacer un mandala, la cuestión de fijar tu atención, no pensar y centrarte. Y bueno, la verdad es que, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando en el taller por las mañanas, estoy realizando pues mis corsets, las cosas, ¿no? Los pedidos. Sí que es una forma, es un momento para mí. Normalmente escucho música o me pongo podcast de historia o te escucho a ti si no he podido escucharte un jueves y es mi momento. Es mi momento de crear, bueno, nosotros hacemos corsetería uno a uno, o sea, no creemos en los tallajes estándar, no ningún cuerpo es el mismo. Entonces, estás dedicada exclusivamente a una prenda. No hacemos 80 corsets a la vez, sino que lo hacemos uno a uno con las características de cada cuerpo, ¿no? De cada persona. Y bueno, es un momento mágico, ¿no? De crear ese vínculo entre la persona y tu creación, ¿no? O sea, lo adaptas a ella o a él, que también hacemos corsés para hombres, ¿no? Entonces es una forma de centrar la atención en una sola cosa. Pero ese punto me encanta porque en el fondo no deja de ser una como una especie de
percepción artística matemática, ¿no? Es como, o sea, es una proyección matemática. No sé, se me ocurre, claro, o sea, pienso en el pasado, en Leonardo, por ejemplo, esa percepción matemática del cuerpo, ¿no? Esa idea, cuando tú has dicho lo de los mandalas, es que es así, porque en realidad un cuerpo no deja de ser un mandala ubicado en un espacio determinado, ¿no? Entonces, esa percepción matemática del cuerpo entronca mucho con esa idea artística también. ¿Y tú crees que tus estudios en relación a la matemática te han servido un poco para plantearte, por ejemplo, esa idea estética de lo que puede ser un corset o a plantearte la idea del cuerpo como matemática con vida, por decir así? Bueno, ahí entroncamos al famoso hombre de Vitruvio, ¿no? Yo creo que mi profesora de geometría espacial jamás hubiera estado más orgullosa la vez que me puse a desarrollar un miriñaque, ¿no? Esa media esfera, que claro, estás aquí tú haciendo longitudes de círculo con un radio determinado, ¿no? Pero, y eso crear un volumen, crearlo en volumen. Porque tú patronas en plano, en dos dimensiones, pero la prenda tiene que tener tres dimensiones. Sí, la verdad es que parece una tontería, pero sí que en muchos aspectos tiro de mis conocimientos matemáticos. Y bueno, es que, a ver, la matemática es nuestra forma de explicar, ¿no? Las herramientas que nosotros tenemos para explicar la naturaleza, ¿no? No sé si la naturaleza se expresa a través de las matemáticas, eso nunca, nunca lo he sabido, o nosotros usamos las matemáticas para, ¿no? De una forma semiótica, para explicar lo que vemos o tratar de darle sentido a lo que vemos o a lo que percibimos, porque eso es otra cosa, ¿no? Nosotros explicamos lo que percibimos, hay cosas que no percibimos que no somos capaces de explicar, pero que están ahí, que existen. O sea, el universo es vasto. Pero es interesante porque entonces Jacques de Rimmel es, no sé, o sea, tiene un punto, o sea, siendo tú el alma mater de la historia, tiene un punto alquímico, por decirlo así, también, ¿no? O sea, porque trabajas la materia como geóloga, que la materia, la piedra bruta podría ser la tela inocente que no sabe el tratamiento que luego va a recibir, y luego lo transmutas en una obra, ¿no? Que además cobra Es sentido, interior. claro, y que cobra sentido cuando se pega a la piel de quien la usa, ¿no? Entonces, es interesante. Te he preguntado por la matemática, pero ¿tú crees que la geología y la geofísica también de alguna manera u otra te afectan en tu labor creativa? Uf, os, la geología no tanto, no sé, la geofísica. En mi caso siempre ha sido mirar hacia afuera. Yo creo que estudié geofísica, bueno, porque yo veía de pequeña el cosmos de Carl Sagan y me fascinaba el infinito, ¿no? Aunque no es infinito porque se expande, pero bueno, me fascinaba el infinito. Entonces, cuando tenía un problema de pequeña, me imaginaba esa imagen, no sé si os acordáis del cosmos de Sagan. Bueno, ahora habéis visto el reboot este de Degrassi, en el que se ve a una persona y se va como agrandando el zoom y se ve pues el continente, ¿no? El planeta, el sistema solar, la galaxia, donde estamos en medio de todo y qué lugar tan pequeño. Ocupa la galaxia en el universo conocido, ¿no? A mí eso me dio mucho vértigo y me ha servido siempre para relativizar mis problemas. Mis problemas son un asco y una tontería y muy antropocéntrico o muy jacquelinocéntrico con respecto a la vastedad del universo, ¿no? Luego más mayor me dio por el horror cósmico y por leer a Lovecraft y ahí ya dije, madre mía. ¿Y tú crees que, porque claro, cuando has dicho esto, me pongo a pensar, siempre es como cuando hablas con arqueólogos, ¿no? O sea, el hecho de observar, por ejemplo, el universo, en tu caso, claro que como geóloga entiendo que muchas veces habrás tenido
esa especie de ser o no ser, pero con la piedra, ¿no? En lugar de con el cráneo. Claro, ¿cómo se plantea una geóloga ese vasto universo cuando ve una piedra y cuando a veces tenemos esos mensajes de pequeñas piedras que llegan de quién sabe dónde y que caen en nuestro planeta? ¿Cómo se genera eso? Claro, la geología no solo estudia la composición de la Tierra en la que vivimos, ¿no? O al menos yo no lo quiero pensar así. Siempre me ha interesado muchísimo más la geofísica o la geoquímica planetaria. El cómo entendemos nuestra Tierra en relación al sistema solar en el que nos movemos y en la galaxia en la que nos movemos, ¿no? Entonces, nosotros estudiamos el universo a través de las señales que nos llegan a la Tierra, o sea, a través de telescopios de espacio profundo, por ejemplo. Entonces, claro, es lo que te decía antes, nosotros interpretamos la realidad en la medida en la que lo observamos. Hay cosas que no podemos observar con nuestros sentidos o no tenemos todavía los instrumentos para observarlo. Entonces, es lo que te hablaba del horror cósmico. Da mucho miedo pensar en realidades que todavía no, de las que no somos conscientes, porque no tenemos la forma de observarlas, porque no tenemos los instrumentos o nuestros sentidos no pueden verlo, ¿no? ¿Quién sabe lo que tenemos alrededor, pero no somos capaces de captarlo? Ahora te lanzo yo a ti la pregunta. Tú tienes capacidades que, por ejemplo, yo no tengo, que por ahora no se pueden medir. ¿Eso quiere decir que no existen? Y eso, ya, tienes razón, y eso no quiere decir que no las tengas. Yo creo que las tenemos Exacto. todos. Lo que pasa es que son esos puntos de afinación, quizás, no lo sé, son teorías, ¿no? Que tengo Yo yo. no quiero afinarlo. Pero lo que es interesante es, digamos, esa especie de vulnerabilidad ante el conocimiento que tenemos, ¿no? Y eso me lleva a preguntarte, ¿qué es? Para ti, o sea, desde mi punto de vista de neófito, ¿vale? ¿Es quizás la geofísica algo, es un siguiente paso a la geología en cuanto a esa apertura mayor o son cosas completamente distintas? ¿O que siendo complementarias una da un pasito más adelante? No lo sé, lo pregunto sin saberlo. La geología es un paraguas que engloba pequeñas subciencias, o sea, o pequeñas formas de estudiar el geo, ¿no? La Tierra. La Tierra entendida como un universo físico. Está la geofísica que estudia la parte que palpamos, está la geoquímica. Que bueno, pues que estudia la composición, está la paleontología, está la hidrogeología, hay muchísimas ramas dentro de la geología. Entonces, simplemente es la ciencia que estudia la composición y el comportamiento de la Tierra y de los sistemas físicos que nosotros podemos observar, no solo la Tierra con T mayúscula, sino todo el universo. ¿Y tú crees que el universo se puede, o sea, para estudiar, para analizar ese universo, tenemos que primeramente analizar lo que es un grano de tierra, de la tierra que pisamos cada día? Tal y como le conocemos, sí. O sea, nosotros conocemos un universo físico que podemos medir, que podemos analizar, ¿no? A través de lo que nosotros conocemos. Es que, claro, nosotros estamos infiriendo todo el rato. Conocemos este grano de tierra, o sea, este grano de arena en la playa que consta, que es sílice, con lo cual pienso que otro grano de arena similar que me voy a encontrar en otro lado también será sílice. Lo analizo, hey, sí, porque lo comparo. O sea, todos los sistemas de medición tienen un nivel de comparación, ¿no? Incluso cuando yo digo de aquí a allí hay 2 metros, lo establezco mediante un patrón que me dice que esto es 1 metro. Entonces, claro, por ejemplo, la vida ya está basada en el carbono, tal y como la conocemos. Pero ¿quién sabe lo que puede haber allá afuera, ¿no? ¿Quién sabe los patrones de vida
que podemos encontrarnos ahí fuera. Antes era ciencia ficción, ahora quién sabe, ¿no? Quizá la ciencia ficción deje de ser ficción dentro de 50 años y pase a ser ciencia. Eso es algo que, o sea, bueno, a ti también que te encanta la ciencia ficción, lo hemos visto, ¿no? O sea, se leía a Julio Verne en el 19, finales del 20, o a Lovecraft, con universos paralelos y demás, saltos en el espacio-tiempo, burbujas gravitacionales, y hoy son factibles, ¿no? Uno de los SGM Ciencias, de las cosas que hago con el festival Sui Generis, fue explicar la llamada de Cthulhu de Lovecraft a través de la física relativista. Y las cosas cuadran, a ver, teóricamente son factibles. Puede haber una burbuja gravitacional que nos distorsione el espacio y el tiempo. Eso era ciencia ficción hace 100 años. Entonces, ¿quién sabe lo que vamos a ver dentro de 50? Yo estoy expectante. O sea, tengo muchas ganas de ver qué nos depara la ciencia y el universo. Quiero saber. Y es interesantísimo porque además ese punto de observación heterodoxo y abierto justamente nos puede abrir mayores perspectivas de observación, ¿no? Y eso me encantan los saltos en este canal porque saltarme, como todas las personas somos como un edificio con muchas ventanitas y desvanes y sótanos y tal. Me gusta pensar que, claro, observas todo esto, que todo ese hilo geológico, geofísico, matemático, artístico está tan unido en ti y que es como, pues imagínate, como si el cielo tiene sus puntos de conexión, pues igual, ¿no? Y esto me lleva a poner una imagen de los talleres didácticos en los que has participado. Y claro, cuando sabemos que te pusiste a estudiar corte y confección, con el método caballero. Me pregunto, ¿qué es ¿Cómo el sabes método? esto? ¿Qué es el método caballero? Ay, pues creo que eran dos señoras estupendas en el barrio de mis padres, ¿no? En Carabanchel, un barrio obrero, y eran dos señoras estupendas, muy, muy mayores, que cosían para Chanel, y tenían una academia pequeñita, y creo que era su apellido. Y yo estuve ahí 5 años, 2 horas todos los días, excepto sábado y domingo, todos los días de la semana, de lunes a viernes, 2 horas durante 5 años. Qué bueno. Entonces ellas no, era su método, tengo todavía su libro, su método de patronaje y su método de confección, que era algo que yo no he vuelto, a ver, yo sigo investigando sobre moda histórica, sobre, pues yo qué sé, cómo se hacía una manga farol. En el 19, el otro día de hecho estuve cortando una, y claro, tiras de otros métodos de gente del 19 que hacía su propio patronaje. Entonces, este método es totalmente distinto, es el método que se sacaron estas señoras, y bueno, pues las veías súper mayores enseñándote, pues casi casi como en el 19. Y ellas cosiendo para Chanel, o sea, es que me acuerdo de las Chanelitas. Sí, Qué o bueno, sea, qué una bueno. maravilla Qué ellas. bueno. Y me parece súper interesante el hecho de, por ejemplo, pensar, ¿no?, en el. Porque, por ejemplo, en Jack de Rimmel haces esto. En Sui Generis has participado tanto en hablar de moda en el siglo XIX como la parte de ciencia también. Porque en realidad yo creo que en la moda hay mucho de ciencia también, Sí, ¿no? claro. O sea, la ciencia textil, o sea, no hay absolutamente nada en la moda que no sea ciencia. Desde cómo se crea, pues yo qué sé, cuando hablo, doy muchos talleres sobre el siglo XIX en el Museo del Romanticismo, ¿no? Llevo la tira de años haciéndolos. Y siempre, siempre me gusta hablar del luto en el XIX, ¿no? Porque es una característica esencial en el XIX, la institucionalización del luto. Hasta el siglo XIX, la gente no iba de negro cuando se moría alguien, la gente iba de negro para mostrar poder. Entonces, hay un salto brutal en la invención de las anilinas que permite que yo ahora lleve
un rojo y esto no me haya costado demasiado. Antes los rojos, los negros, los añiles eran carísimos y solo lo podían llevar gente de mucho dinero. Entonces la invención de los tintes, que es química pura y además, bueno, es química y se inventó por intentando sintetizar la vacuna de la malaria. Entonces se inventaron las anilinas y con eso pudieron fijar colores vivos a los tejidos. Entonces, ese punto de la moda, ¿no? Que es lo que hace que nosotros llevemos tal o cual ropa durante un periodo de tiempo, influye muchísimo la ciencia. Muchísimo. O sea, la ciencia textil es importantísima. Bueno, aparte de los patrones, que eso ya es matemática y geometría. Y en la cuando has hablado, por ejemplo, de lo del luto, siempre me ha llamado la atención en la moda, sobre todo en esta moda más, la moda antigua más evocadora, por decirlo así, el uso de determinados colores. Entonces, ¿realmente los colores tenían un significado dentro de la comunicación no verbal que había en esa época? Uf, muchísimo. Por ejemplo, el negro, que bueno, ese es el color por antonomasia, ¿no? Cuando tú y yo hacemos las visitas al Escorial, siempre hablo, hay un retrato de Felipe II que va de negro. No era porque estuviera de luto, era para mostrar el poder. El negro en el siglo XVI y XVII y XVIII mostraba poder. El poder y el dinero de poder ir absolutamente de negro y de ese negro ala de cuervo. Eso era imposible hacerlo sin el palo de Campeche. El palo de Campeche es un tinte que se obtiene de un árbol que solo se daba en América y que Felipe II tuvo el monopolio de ese negocio, ¿no? De la importación-exportación del palo de Campeche. ¿Qué pasa? Que todo el mundo, todas las cortes querían vestir de negro para mostrar ese poder y porque era carísimo el palo de Campeche. Entonces se institucionalizó lo que llaman vestir a la española, ¿no? Que vestir a la española, bueno, aparte de las gorgueras y demás, era ir de negro riguroso, porque eso te daba mucho poder. El negro daba poder. Y sobriedad, la sobriedad de la corte española, ¿no? La sobriedad del dominio cristiano sobre las olas protestantes y demás. Entonces, claro, eso también fue un punto político. Si yo hago que todo el mundo quiera vestir de negro, me voy a asegurar de que lo voy a vender y lo voy a vender al precio que yo quiera. Luego, claro, en el siglo XIX ya las anilinas y la invención de la ebonita para las joyas de azabache y demás, la sobriedad, esta especie de riguroso negro asociado con el misticismo de la corte española, ¿no? De la reserva espiritual de Occidente que tenía España, pues se puso como el luto, ¿no? Como el color del luto. Y se ha quedado así. O sea, llevamos 200 años que asociamos vestir de negro a sobriedad, a misticismo y al luto. El rojo, sin embargo, es casi todo lo contrario, ¿no? Pero también es un color, y el añil, un color de mucha elegancia, porque era muy caro. O sea, era muy caro. Luego hay otros colores que, por ejemplo, los marrones, los amarillos. Tú vas de amarillo a una fiesta y me parece muy bien, pero vas de rojo o vas de negro o vas de añil, implica ese pequeño punto de que está asociado a nuestro subconsciente de que era caro vestir, de que era elegante vestir de esos colores. Es curioso, es curioso, es interesante, es muy interesante, porque además dice mucho también de, creo que en la vestimenta, el color muchas veces dice mucho también de lo que se calla en cuanto a lo que se quiere sugerir, ¿no? Y eso es fascinante. Y también es interesante porque, en realidad, por ejemplo, todo esto que estamos hablando,
da el soporte para comprender por qué tienes relación con el Museo del Romanticismo y por qué has hecho cosas con el Museo del Prado también, que eso es fascinante, ¿no? O sea, es claro, porque en el Museo del Romanticismo, pues realizaste un taller de moda decimonónica, que... He hecho varios. Claro. Sí, sobre moda del 19 habremos hecho, no sé, 6 o 7. Hicimos uno precioso sobre fotografía en la que, bueno, yo vestía a las personas que asistían al taller y podíamos hacer, hacíamos un cianotipo. Entonces les fotografiábamos en las estancias del museo. Ese fue súper, súper bonito, la verdad. Y sobre Amelia Bloomer también hicimos uno, Qué bueno, qué ¿no? bueno. Que bueno, si no lo sabéis, Amelia Bloomer fue una de las primeras mujeres que institucionalizó el llevar pantalones, que se llamaban los bloomers, ¿no? Que eran unos pantalones así muy anchos. Entonces, una feminista y una sufragista. Y hicimos un taller sobre feminismo en el museo en el que yo la vestí con esos bloomers, ¿no? Esas iba divina, Amelia Bloomer. Y en el Prado también has hecho digamos, tu intervención en cuanto a los secretos de mi museo, ¿no? Que es como... Sí, en el Prado hicimos dos talleres, uno en el que, bueno, hice un estilismo de un conserje que enseñaba a los niños los secretos de los museos, los secretos del museo. Y luego hice uno en colaboración con el Museo de Ciencias Naturales, el Museo del Prado, en el que, bueno, se hablaba sobre la naturalia y la artificialia, que eran las dos ramas en las que se basaban los museos, los gabinetes de curiosidades, ¿no? De los que proceden nuestros actuales museos. Antes eran gabinetes de curiosidades en los que estaban las artificialias, que eran los instrumentos creados por el hombre, que eran curiosos, ¿no? Pues fonógrafos, sextantes y demás. Y las naturalias, que eran las cosas raras que los museos de ciencias naturales tenían, pues animales disecados, dientes de narvales. Cosas raras que la gente traía en sus viajes de descubrimiento, ¿no? En el siglo XVII, y la gente de poder, la gente pudiente, tenía en sus casas, pues para mostrar su poder, su dinero y su capacidad de obtener y de poseer piezas raras. Entonces, al Museo de Ciencias Naturales hicimos una artificial, hicimos una musa. Pues vestida así, pues muy a lo griego. Y para el Museo del Prado hicimos un fauno Qué bueno. para retratar la naturalia. Entonces se prestaron piezas uno a otro y bueno, fue bastante bonito. Sí. Mira, una cosa que me encanta, me gusta muchísimo de este canal es que por algún motivo, que quiero creer que es la magia de la comunicación, yo escojo imágenes que las voy poniendo mientras vamos hablando. Tú acabas de decir naturalia y justo la que tenía preparada es una que sales enfrente de la naturaleza, sentada en una roca, con una especie de tocado de color rojo en la cabeza y me encanta porque sé que tu relación con la naturaleza también es muy importante y que es muy bonita. Entonces, no sé, me gusta cómo se dan esos hilos conductores que van haciendo todo esto porque además ya lo tengo comprobado, no sé por qué, pero que en este canal ocurre y me parece fascinante. Creo que es un poco la magia que también se va acercando y se va asomando. Pero háblanos un poquito de, porque además sales sentada sobre una roca. Háblanos un poquito de tu relación con la naturaleza y lo que implica para ti la relación también con ese mundo animal, ese mundo natural. Uf, no sé qué foto es, quizás es una en la que estoy en la Musara. me vine a vivir a Reus hace 6 años y tengo la suerte de estar a 20 minutos de la montaña y a 20 minutos del mar. Y bueno, me vine a curar y es que a mí la naturaleza me cura. Para mí es muy, muy importante el poder salir a andar y pisar tierra, y ver verde y ver agua. Aunque soy una urbanita, pues, irredenta, ¿no? Necesito la ciudad, no podría vivir en el campo.
sí que necesito ese punto de naturaleza para calmarme, no para sentarme simplemente, respirar y centrarme en el aquí y en el ahora, ¿no? Como, también puede ser que, bueno, es parte de mi naturaleza, estoy siempre en 800 cosas distintas y haciendo distintas cosas. No sé si es una cuestión de horror vacui, ¿no? El intentar no parar, el intentar llenar mi mente, hacer muchas cosas y, bueno, pues eso, muchas cosas distintas en la ciencia, en el arte, en la literatura, el llenarme de cultura. Hay momentos en los que me saturo tanto que necesito salir, 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 pararme y ver lo sencillo que es todo. Lo sencillo y lo complejo. O sea, una flor es súper compleja. Y simplemente sentarme y mirar. Mirar, respirar, calmarme aquí y ahora. Es una forma de meditar. O irme al mar y ver la maravilla de cómo funcionan las olas, ¿no? También tengo que a veces que parar y decir, no, 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 no pienses en hidrodinámica, ¿no? Simplemente mira cómo van las olas, solo. Y escuchar el sonido, ya está. Irme a leer, al respirar, no sé. Me calma desde que era pequeña. Sí, mi padre me llevaba mucho al campo cuando eran vacaciones y la verdad es que no he perdido nunca esa conexión con la naturaleza y sí que la necesito, sí. ¿Tú crees que en nuestra conexión con la naturaleza, tanto la naturaleza externa como la interna, hay alguna especie de desacralizando todo eso, de matemática sagrada que nos conecta con algo? Sí, lo creo firmemente. O sea, yo creo que la naturaleza nos habla y nos enseña. Las matemáticas están desde la nervadura de una hoja hasta, no sé, la espiral de un gasterópodo, o sea, de un caracol. Todo eso. Bueno, supongo que sabéis lo del número áureo, ¿no? Phi, este número tan curioso, ¿no? Y tan prostituido también. Pero que nos habla de la proporción y la naturaleza. En la naturaleza las cosas tienden a la proporción, tienden a estar ordenadas y desordenadas al mismo tiempo, ¿no? Pero hablando de termodinámica o de termoquímica. El universo tiende a la entropía, a desordenarse, ¿no? Al caos. Pero sin embargo, los números están ordenados, los números nos hablan. Y eso nos habla desde la espiral de una galaxia hasta la espiral de un caracol. Y es curioso porque el que todo esté ordenado, todo tenga explicación, o casi todo, a mí me da mucha paz. Me da paz pensar que las cosas van y que las cosas tienen un orden, sin caer en el determinismo, por favor. No, no se me malentienda, ¿no? El malentienda está fatal dicho, pero bueno, vosotros me entendéis. El caso es que yo no sé, o sea, es lo que te comentaba antes, no sé hasta qué punto las matemáticas es el lenguaje, ¿no? Del universo, o hasta qué punto nosotros creamos las matemáticas para poder explicar lo que vemos. Porque claro, también la ciencia va cambiando, ¿no? Lo que antes era física newtoniana, ¿no? Las cosas van así y así, a medida que nosotros creamos instrumentos para observar la naturaleza, ¿no? Para pues microscopios, o microscopios electrónicos en los que podemos ver no el átomo, pero casi casi, ¿no? O lo podemos estudiar. Las cosas vemos que la física que antes me explicaba que una manzana caía de aquí a aquí en tanto tiempo, o tengo un transbordador, o mido la luz de las estrellas, veo que ya no funciona. Y como no funciona, me tengo que inventar otras cosas.
y me tengo que inventar nuevas leyes. Entonces, a medida que, claro, en el siglo XIX los instrumentos cambian y los instrumentos evolucionan, la ciencia evoluciona. Entonces, aparece la cuántica para explicar las cosas que pasan en el mundo subatómico y en la física relativista para explicar las cosas que pasan con objetos que van a velocidades mayores, o bueno, mayores no, que es muy cercanas a la velocidad de la luz, ¿no? En la que el tiempo no es lineal y la longitud, esto no mide siempre 1 metro. Es que eso me encanta porque Ya, además a mí también. es que además la matemática en cierto modo podría ser una especie como de poética algo exhaustiva de lo inexplicable, ¿no? Sí. Porque es poética, es realmente poética, ¿no? Yo a mis alumnos se lo digo siempre, por eso, claro, yo doy clases a adolescentes, entonces es la gran lucha, ¿no? La gran lucha, bueno, yo me lo paso tan bien con ellos, o sea, me enseñan tanto, 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 y claro, son muy desordenados, todos, todos. Siempre les digo, no, no, tiene que ser así, pero ¿por qué si? No, no, porque tiene que ser así. Las matemáticas son elegantes, las matemáticas han de ser elegantes. Han de ser simples y elegantes, ¿no? El menos es más. Por eso, yo que sé, en física se tiende, lo ideal sería tener la ecuación del todo, ¿no? Algo que me una la cuántica con con el relativismo, ¿no? La ecuación que me explique todo. Sería maravilloso, ¿no? Algo simple, algo elegante y algo que funcione. Y yo creo que precisamente por eso. Me gustan las matemáticas, me gustan casi por encima de la física, o sea, y soy geofísica, porque son perfectas. Pero mira lo importante que es que te enseñen bien las matemáticas. Mira lo Sí, importante. O sea, sí, sí, sí. te lo digo a título personal. A mí me habría gustado que me las enseñasen bien, porque lo que cuando no se te enseña bien algo y tienes esa adolescencia tan efervescente, lo rechazas si no te gusta Os voy y a o si no contar te es un atractivo, sí. ¿sabes? Entonces. Os voy a contar un secreto y si mi ex profesora de matemáticas lo está escuchando, si no se ha jubilado, estaría bien que cambiase su método didáctico, señora. Porque yo suspendí las matemáticas hasta tercero de BU. ¡Tachán! Pero las odiaba porque las explicaba muy mal. Probablemente fuera una matemática brillante esa señora, pero no era capaz de transmitirlo. O sea, un profesor, profesor de ciencias, cualquier tipo de profesor tiene que ser didáctico, tiene que ser un docente, tiene que ser un divulgador. Menos científico, más divulgador, ¿no? A mí me da igual que sea un científico mediocre siempre y cuando me imbuya de esa pasión por el aprendizaje. Y no es enseñarte pues la ecuación de Dirac o la ecuación de no sé, es que te enseñen a comprenderla, por qué es así, no que te enseñen a pensar, porque en el fondo mis alumnos siempre me dicen, ¿esto para qué me va a servir? Digo, hombre, pues para ir a comprar chopet, no. Pero ¿para qué te va a servir correr en una cinta? En un gimnasio, ¿no? Si no tenemos un depredador natural, yo no tengo por qué correr detrás, bueno, delante en este caso, yo no correría detrás de un diente de sable, ¿no? Porque no existe, no tenemos depredadores naturales en la sociedad en la que vivimos. Pero me sirve para entrenar, porque las matemáticas o estas cosas que dicen, esto no me sirve para nada, primero, sirven para entrenar la mente, sirven para crear estructuras mentales, sirven para crear sinapsis y para enseñarle a tu cerebro que esté creando sinapsis todo el rato, ¿no? El dejar de aprender es estancarnos, es que nuestra mente se quede inflexible. La mente ha de ser flexible, tenemos que estar aprendiendo todo el rato, porque si no, dejamos de evolucionar y nos morimos. O sea, nos morimos mentalmente, o sea, nos creamos, no, no, nos. Nos convertimos en unos homúnculos. Totalmente. Y aparte, para crear cultura científica, es súper importante en en el mundo en el que vivimos. Y para crear, bueno, cultura científica
Y el método científico me ayuda a que si yo me dicen algo en la tele y lo contrasto y lo veo en otro canal y contrasto y miro el bagaje histórico en el que estoy metida o el contexto histórico y infiero, tenga muchísimas más formas de poder sobrevivir en un mundo de forma libre pensante que alguien que solamente es unidireccional. O sea, es unidireccional en el punto, yo veo la tele y me como lo que me dicen. Entonces, es muy importante, muy, muy importante que la gente tenga cultura científica y cultura histórica, porque estamos en un mundo muy complejo, muchísimo. Es un mundo en el que tenemos demasiada información y tenemos que filtrarla. Totalmente. Entonces, bueno, yo ya te digo, yo suspendía las mates y me cambié en COU, me cambié al nocturno para no seguir con esta señora que me seguía suspendiendo. Bueno, la que suspendiera yo, ¿no? Pero suspendía porque no entendía nada de lo que decía. Y pasé al nocturno con un señor maravilloso, maravilloso, que de repente hice clac, lo entendí todo y me enamoré. Me enamoré de las matemáticas y elegí. Qué bueno. Bueno, sí, soy vocacional en geofísica, o sea, soy vocacional en geología, yo quería ser paleontóloga desde pequeña y me cambié a la geofísica gracias a este señor, porque la ciencia pura es lo mío. Qué bueno, qué bueno. Y mira qué curioso, porque todo yo creo que en esa especie de impulso, hálito, llamémosle, esa imposición del espíritu de cada uno que dice, no, yo quiero esto, yo soy esto, nos vamos haciendo. Nos convertimos como en autoartesanos de nosotros mismos, ¿no? Y claro, vamos hablando de todo esto del pensar, el proyectar. Y en ese juego de espejos, en ese juego de planos, que me encanta saltar, tú haces, no sé cómo llamarle, no son sombreritos, son tocados o algo así. O sea, es como, todo es como un juego de planos, un juego de reflejos, ¿no? Cuando hemos hablado de los colores, cuando hablamos de la significación de la moda en cuanto a lo que se quiere expresar, el valor del estudio, el valor de cómo se observa algo cuando se muestra de una manera interesante y atractiva, y eso hace que se generen en ti mecanismos que luego saquen cosas de ti, ¿no? Cuando tú estás diseñando en Jack de Rimmel, ¿cómo es tu proceso de pensamiento? Porque, o sea, entiendo que tú partes de unos patrones, estás pensando en un diseño, en lo que tú has dibujado, que ya de por sí, o sea, me parece fascinante el hecho de dibujar una idea que tú vas a plasmar, porque me parece complicadísimo el hecho de dibujarla, ¿sabes? De traer al plano físico lo que está bulliendo en tu creación. ¿Cómo se gesta eso? Normalmente es algo bastante curioso, diseño a través de música. Me pasa mucho, estoy escuchando música, me viene una idea. Bueno, para mí la música es fundamental en mi desarrollo como persona, ¿no? Siempre he escuchado música desde pequeña, gracias a mi padre, y a partir de ahí, bueno, mi vida ha sido eminentemente musical. A veces tengo una idea, la plasmo, yo dibujo muy mal, porque tampoco me esfuerzo, porque dibujo para mí. Entonces tampoco me tengo que esforzar, porque, bueno, pues dibujo, me hago un esquema de qué voy a hacer. A partir de ahí, patrono, corto, lo creo en volumen, ¿no? Lo voy cosiendo y a medida que la prenda va creciendo, suele cambiar radicalmente. Porque una cosa es lo que yo tengo en la cabeza en ese momento, pero a medida, claro, es un proceso artesano, es un proceso largo en el que yo también voy cambiando a lo largo de la prenda. Y la prenda suele evolucionar a veces radicalmente distinto a lo que tenía aquí. Y a lo que hay aquí es que a lo mejor solo conserva el color. Pero la prenda ha evolucionado y eso es muy, muy bonita, es muy bonito verlo crecer. Por eso normalmente cuando tengo una clienta con la que me siento
Yo no, no, rara vez he hecho un corsé de quiero este. Es de quiero este. Sí, pero este patrón a tu cuerpo no le va a quedar bien. O lo quieres para tal cosa que no creo que sea apropiado, pues porque yo qué sé, pues para una boda de día y lo piden un traje de noche y debería ser de cóctel, ¿no? Entonces, normalmente se adapta a la persona, se adapta a la textura, los colores, su personalidad es súper importante. Y a medida que yo voy conociendo a la clienta, porque voy trabajando con ella a lo largo de unas semanas o de a veces meses, la prenda va creciendo y va evolucionando. Entonces, suelo tener un feedback muy importante con mi clienta. De, mira, ¿qué te parece esto? Creo que esto lo habíamos hablado así, pero y normalmente siempre acierto. Soy muy empática y tengo bastante percepción de la gente. Entonces, suelo saber por dónde van los tiros. Rara vez me he equivocado. Y si me he equivocado, ay, pues no, eso así no me gusta. Ah, bueno, entonces también es un feedback para yo encaminarme por otro lado. Entonces la prenda crece para la persona. Y esa prenda, cuando tú vas creando, te acaban, o todas tus creaciones, te acaban diciendo algo de ti misma. Sí. Porque eso tiene Sí, que ser sí. alucinante, ¿no? También. Sí, claro, es que, a ver, yo no hago nada que a mí no me guste. No podría. O sea, mi marca ha evolucionado de tal forma que es que soy yo. O sea, es una de mis facetas. Y es la forma con la que yo me expreso y también es una forma de canalizar mi rabia interna como mujer hacia el trato que nos da la sociedad, ¿no? Jack de Rimmel es mi forma de mostrar que las mujeres podemos ser fuertes y es un arma contra la sociedad, ¿no? De hecho, bueno, el sublogo el de Jack de Rimmel es corsetería contra el mundo moderno. Es estar en contra de las cosas en serie, estar en contra de la cosificación de la mujer. Es usar la elegancia, la belleza y la inteligencia como arma contra el mundo, ¿no? Las mujeres siempre tenemos que demostrar dos veces que valemos. Una, como todo el mundo, otra, por ser mujer. O sea, creo que todas las mujeres que aquí me estén escuchando, pues os escucharé luego el jueves por el chat y ya si eso lo hablamos. A todas a veces, bueno, a todas siempre se sorprenden de que un trabajo esté bien hecho por ser mujer o que hagamos determinadas cosas por el simple hecho de tener dos glándulas mamarias y un órgano genital distinto. El cerebro es distinto, pero no tanto, ¿sabes? Y no tiene por qué estar asociado al sexo, sino al género. Entonces casi es mi forma de luchar contra el mundo moderno. Jack de Rimmel es mi pataleta, ¿no? aparte de mi expresión artística, es mi forma de empoderar y de ayudar a otras mujeres. Y creo que a lo largo de los años se ha creado una especie de conexión entre mis clientas, gente que bueno, que es afín a este mundo, y se ha creado una comunidad muy bonita. No sé si me están escuchando este pequeño universo que he creado, pero estoy muy orgullosa de ellas y de ellos, que también hay hombres que hay que empoderar, ¿no? Y estoy realmente orgullosa de este pequeño trabajo que, bueno, que no va a cambiar el mundo, pero va a cambiar una pequeña parte o al menos mi mundo. No, pero eso es fantástico porque además es el aparente caos cogiendo forma que es fantástico, ¿sabes? Y es bonito, ¿sabes? Como es bonito saber que estamos hablando de esto, pero ahora estoy poniendo una imagen en la cual tienes una pantalla detrás en un congreso y sales hablando, y eso es parte de ese poliedro latente que somos todos, ¿no? Y que me encanta que sea así. Y luego también que hay otra historia. No solamente se queda en lo que se toca, no solamente se queda en lo que se estudia, en lo que se ve,
sino también tú abarcas otro terreno que es el de los perfumes y las esencias, en ese punto alquímico. Cuéntanos un poco ese salto también. Pues la verdad es que lo tengo parado, pero estaría bien. Magenta, si me escuchas, tenemos que retomar esto. Hace unos años, bueno, a ver, descatalogaron mi perfume, un perfume de bambú que usaba desde tiempos inmemoriales, y me pusieron en contacto con una artesana, perfumera. Perfumista, no sé, Joe me va a matar. Ahora Joe Lagerfeld me Ah, Joe dirá, Lagerfeld, sí, estará. claro, como lingüista dirá, perfumista, perfumera. Bueno, pues el caso es que me dio tres muestras, le dije cómo era mi perfume para que me lo creara. Me dio tres muestras, me encantaron las tres, me costó muchísimo decidirme. Y estuve tan contenta, ¿no? que pensé en que un paso lógico para Jack de Rimmel sería crear una línea de perfumes. Entonces me reuní con ella, le pareció maravillosa la idea. Además, es una mujer impresionante, impresionante, Magenta. Vamos, a sus pies, señora. Y nada, y le encargué tres perfumes que co-creamos con tres aspectos importantes dentro de la marca, ¿no? Una es la resiliencia, el centro, la meditación, que es el Relativity, que es un perfume creado en base de bambú, la feminidad, la delicadeza, la empatía. De un boudoir, ¿no? En rosas, de rosa empolvada, que se llama la petite mort, que es como los franceses el eufemismo del orgasmo, ¿no? Esa laxitud, esa feminidad, ¿no? Y luego otro muy, muy cañero, que es el Dandy Set, que creaba la esencia de las Dandy Sets, de la contraposición del dandy decimonónico, ¿no? Ese arquetipo de mujer perfecta, estéticamente perfecta, moralmente ambigua y con una inteligencia capaz de salvarle de absolutamente todas las trabas que le ponga la vida. Y después, un año después, hicimos el Solvet Coagula, que está basado en los principios alquímicos. Y ahí las dos, bueno, creamos un perfume muy místico y muy alquímico, como su nombre indica, ¿no? El Solvet Coagula, el disolver, para crear, ¿no? Ese principio alquímico. Y nada, pues esos cuatro perfumes, pues crearon lo que es la esencia de mi marca. Y gracias a Magenta, que yo le mandaba audios diciendo conceptos y pequeñas pirámides olfativas, y ella creaba todo un perfume, eso sí que fue magia. O sea, fue como la unión de dos almas afines. La verdad es que Totalmente, fue totalmente. súper bonito. Totalmente, y además es mistérico, ¿sabes? Porque no deja de Sí. ser un misterio. Es lo espirituoso realmente, ¿sabes? Y me encanta porque toda esta conversación hemos estado hablando de ciencia, hemos estado hablando de arte y tal, pero al mismo tiempo ha habido un punto muy mistérico. Y sé que a ti el misterio te interesa mucho también, te interesa mucho, y sé que a tu manera tú has tenido tus propias experiencias mistéricas también. Y que has sido testigo del misterio, o sea que me parece fascinante, me parece Hace fascinante. no mucho, además. Es verdad, hace no mucho, es cierto, sí. Mira qué curioso fue, fue muy interesante, muy interesante. Uy. Y yo quería preguntarte, mi querido Javier Sierra dejó la gran pregunta, ¿crees en el alma? Uf. Creo, sí. A ver, intento siempre darle una explicación científica a todo, ¿no? Porque es parte de mi naturaleza, pero hay cosas que no puedo explicar que siento. Sí que creo que hay algo más allá, que ahora mismo es intangible,
pero es intangible porque quizá no podemos medirlo, ¿no? Date cuenta que la ciencia, no quiero caer en el positivismo, ¿no? En el de solo existen las cosas que podemos medir y ver, porque hay miles de cosas que no puedo ni medir ni ver y que creo que están ahí, ¿no? Los seres humanos evolutivamente hemos perdido los colmillos, hemos perdido las uñas, las garras, el pelo. No tenemos forma no sé, de sobrevivir en la naturaleza, pero sin embargo tenemos conciencia de nosotros mismos. Eso es un salto evolutivo que nos permite que cuando estábamos en las cuevas, en medio de una glaciación, poder sobrevivir mentalmente, que no se nos olvide que la salud mental es importantísima para poder ser entidades sanas y completas. Entonces, yo creo que el desarrollo de la conciencia es algo que todavía no se ha estudiado y que está allí, ¿no? Bueno, no se ha estudiado. Hay miles de estudios, pero no son conclusivos. Es curioso que la neurociencia está dando unos pasos muy, muy importantes y muy curiosos. Y yo que leo mucho sobre neurociencia, me interesa muchísimo este salto no cuantitativo de la ciencia. Por otra parte, la materia y la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Así que yo, quizás por el horror vacui, me niego a pensar que parte de mí va a desaparecer cuando me muera, ¿no? Cuando esta carcasa se muera. ¿Qué va a pasar con esta conciencia? ¿Se va a apagar? No lo sé. También tampoco creo que quiera saberlo, es el gran misterio, ¿no? Es como el último misterio que quiero saber antes de morir, ¿no? El que va a pasar conmigo. Pues eso en ese preciso instante en el que físicamente las células de mi cerebro dejen de recibir oxígeno, vamos a ver qué pasa. Entonces, es como la última cosa que voy a estudiar. Entonces va a molar. Claro que sí, desde luego, desde luego. Y además es bonito porque ese es otro reto más, es otro reto más. Y es parte de los misterios que vamos viviendo. Y como bien dices, nunca dejamos de estar en contacto con esos misterios y a veces de compartirlos, como lo que nos pasó no hace mucho, pero que es parte del misterio, que se queda dentro del misterio. Ya. A mí hay cosas, además, que hay tantos testimonios. Yo no sería muy estúpido y muy ególatra poner juicio a tantos y tantos testimonios, ¿no? O tantas percepciones como la tuya. Yo no soy quién para dudar de absolutamente nada. Y sin embargo, dudo de absolutamente todo. Y eso es lo que nos permite avanzar, ¿no? Si no dudara de lo que me han enseñado. Si no dudáramos de lo que nos han enseñado, no podríamos evolucionar. Entonces, dudar está bien y la duda me mantiene alerta y me mantiene investigando. Y aquí estamos, Totalmente, abiertos, con totalmente. los ojos abiertos Totalmente. a todo lo que pasa. Además, yo te entiendo completamente porque para mí la duda también es una herramienta de buena cautela, ¿sabes? Y Sí. la buena cautela mantiene siempre los ojos bien abiertos a todo, ¿no? La duda es una herramienta de actualización personal, entonces eso es fantástico. Sí, Y entonces tú me creas dudas y eso es maravilloso. pero eso es O fantástico, sea, me claro. creas dudas y me creas certezas a la vez. Entonces, bueno, yo estoy encantada. Y estoy encantado de que hayas estado con nosotros pues un buen rato. Mira, llevamos 1 hora, casi 10 minutos, que se han pasado volando. Y yo quiero decirle a la gente que sigue investigando en tu universo, que siga investigando en jackderrimmel.com, Jack, JACQTHERIMMEL.com, jackderrimmel.com. Que entre en twitter.com/jack-de-rimmel, que entre en facebook.com, Jack de Rimmel todo junto, y en Instagram, Jack de Rimmel también. Y que sobre todo
se deje envolver un poco por todo lo que hemos hablado, por todo lo que has expuesto, que es fascinante, porque en realidad lo que has expuesto es un universo creativo. Pero además es un universo creativo abierto al deslumbramiento, que eso me encanta, ¿sabes? Me encanta que quienes pasáis por aquí nos dejéis con más ganas de cosas, que nos dejéis con más, más inquietud. Y lo has hecho y estoy encantadísimo. Y sobre todo estoy muy, muy encantado porque sabes que te tengo mucho cariño y que somos compañeros de muchas curiosidades. Así que yo sé que no será la última vez que hablemos. Sé que habrá muchas cosas de las que hablaremos. Pero sobre todo sé que esta ha sido una buena ocasión para mostrar que la piedra es tan parecida a la tela y la tela es tan parecida al pensamiento y que todo eso es parte de lo que es el laboratorio alquímico que somos nosotros. Entonces quiero agradecerte, querida Jackie, que hayas estado con nosotros y que pues hayas tenido a bien pasar por este canal. Te lo agradezco mucho, sí. Muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, lo bueno es que estas conversaciones, ¿no? Que mira que tenía miedo de Dios mío, que me va a preguntar Aldo, ha sido como cualquier conversación que tenemos tú y yo en muchísimas otras. En otras ocasiones. Así que bueno, sé que esto no queda aquí y que bueno, las conversaciones van a seguir y vamos a seguir aprendiendo el uno del otro. Totalmente, totalmente. Y quiero agradecer a todos y a todas que hayáis estado con nosotros aquí y quiero, desde el pasado que será futuro cuando lo estéis viendo para mí, pero que será un presente cuando lo estemos viendo todos juntos, pues que esa intersección de planos haya sido bonita y propicia para todos. Quiero agradecer que seáis fieles al canal y que sobre todo pues penséis y sintáis lo que ocurre aquí porque esa es la idea de este canal. Que la difusión se convierta en esa gran poética mágica del deslumbramiento, que eso es lo importante. Así que os espero el jueves que viene, que seguramente sé que Jackie estará husmeando viendo qué será lo que preguntéis y que seguramente contestará a muchas cosas, pero sobre todo quiero agradecer que la curiosidad sea la herramienta máxima de vida y de espíritu y de eso que no sabemos, que se hace evidente cada jueves y cada día. Así que os espero y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Hasta luego. aldolinares.com